No. Son nutrias. También esas dejan las crías. Pobrecita. Por ahí cualquier pájaro se lo lleva.
Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you today? I'm fine, teacher. I'm fine. Fine. Okay, ready for the weekend? Do you rest on weekend or you work? Any plans for the weekend? Nobody has planned for weekends? Dormir, no, que galán dormir. Solo Only descansar. Rest, sleep. Okay, that sounds good. No, hombre, qué galán. The weather is going to be nice as well. También va a estar bien el clima, ¿verdad? Tal vez como para aprovechar a hacer cosas en la casa. Pero decir planes descansar. Make office. Yeah, do the housework. Do the housework. Yes. Okay, muy bien. Well, let's begin. Thank you for being on time. Muchas gracias, somos poquitos, pero bueno, esperamos que los demás se unan en el transcurso de la meeting. Gracias por estar a tiempo. Vamos a comenzar entonces desde donde nos quedamos el día de ayer. A ver. Ayer estuvimos viendo los, se llaman los, imperatives, to give commands, directions, advice as well. So today we're going to continue with this page. It's the 24th. It's in the material that you download from the platform. You can find it there. And also it is in the presentation. Let's see qué vamos a hacer acá. State the frequency of activities I do in my workplace. Use expressions to state urgency or comments. Okay. First, have the reading, the number two. It is to read about Mr. Wilson and check the correct sentences. Is there a volunteer to read this short paragraph? A volunteer to read? Me? Thank you so much. Hello, my name is John Wilson. I work in an office and a human resource manager. Every day I check email for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meeting in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have event. We have to attend a conference on July 21, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22. I am always busy. 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 Okay, thank you so much, Yesenia. Pretty good, Yesenia. Thank you. Let's just check a couple of words. Tenemos unas par de palabritas ahí que son un poquito como complicaditas. La primera es el human. Aquí es como con poquito de J. No, no bien marca. Human. Human resource, eso es como con I, resource. Human resources, Human resources manager. Let's repeat, everybody. Human resource manager. Human resource manager. And the other one was potential. 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 Excelente. Potential employees. Employees, así, employees. 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 Potential employees.
Y con lo de las fechas, ahora vamos a ver ese tema. En inglés las fechas, no sé, sí sentí que le costó, ¿verdad? Sabía que algo andaba sí. por ahí, pero sin embargo usted Es que siguió. allí no. Muy valiente y gracias. Entonces, sí, las fechas en inglés se dicen con números ordinales. Entonces, este se leería 21st, la primera fecha, 21st. Y la segunda se leería 22nd. 22nd. Ahora vamos a ver ese tema. Muy bien, dice Nia. Gracias. Ahora lo que vamos a hacer es read these sentences and write true. We're gonna write T. Si es true, van a escribir T, la letra T aquí, true, para verdadero. Y si es falso, van a escribir una F, false. Y luego la información correcta acá, de acuerdo al párrafo, dice acá abajo, his name is John Wilkins. Is that true or false? False. 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 What is the correct false information? His name is Wilson. Hello. My name is John Wilson. Ajá, entonces van a poner his name is, aquí van a escribir his name is John Wilson, ¿ok? Remember, aquí primero la F de false y aquí la información correcta. His name is John Wilson. Les voy a dar chancecito para que hagan las seis restantes y luego chequeamos todos juntos.
Hi, teacher. Good evening. Teacher, what we are going to do? You have to read and complete. You have to check if it is true or false, the information in these sentences, and then you will have to write the correct information in the lines. Okay, okay, teacher, thank you. Okay. Has everybody finished? Or you need more time? Yes, teacher. Yes, you finished. Would you read the number two, please? Yes, number two is false. He writes reports every day. It's false. He checks emails every day. Okay, excellent. Thank you so much. Volunteer for number three. He never answers the phone and talk to customer. I think that is false. What would be the correct information? Because he always answered the phone and talked to potential employees. Okay, thank you. Volunteer for number four. He often attends meetings in the morning. It's true. It's true. Thank you so much. Number five, he never attends meetings in the afternoon. True. He never, remember, never is 0% of the time. He never attends meetings in the afternoon. It's false. It's false. He attends meeting in the afternoon. But not so often. Not so often, but he attends meetings in the afternoon. That is correct. Thank you so much. Now, number six, it says he usually has events in his company. True. It's true. Yeah, you can write true or always. It says always, so. Si escribieron falso y pusieron he always has events in the company, that is correct. If it is true, he usually has events in the company, that could be another way to say that. Very good. Now, the number seven, he has to go to a conference on July 22nd. It's false. It's false. He have to attend a conference on July 21st. As the conference is on July 21st. First. ¿Cómo se pronuncia? Disculpe, teacher. Como si fuera first. Excelente. You get it. First. First. Thank you. July 21st. And then they have a meeting about conference on the 22nd. Very good job with the reading comprehension. You did it excellent. Now, let's move to the next thing. As you can see here, it is related to, seguimos con lo de los frequency adverbs here. What we're going to do here is write a couple of sentences here. Y para repasar lo de la estructura,
ya que algunos me dijeron que tenían un par de dudas con la estructura cuando es con el verbo to be. Acuérdense, es diferente. Así es que para practicarlo tenemos acá este cuadrito en el que vamos a utilizar los adverbios de frecuencia que hemos estado estudiando. Acá los tenemos. Remember is always, es para expresar algo que sucede siempre. Usually for like a 90% of the time. And then we have frequently, normally, often, sometimes, occasionally, rarely, seldom, and never. Luego tenemos acá la estructura, recuerden. Cuando es con cualquier verbo que no es ser o estar, tenemos acá, primero, bueno, empezamos aquí con la del verbo to be para no confundirnos y no perdernos. La estructura con el verbo to be, ven que va primero el sujeto y luego la forma del verbo to be que corresponde, am, is, or are, luego el adverbio y luego el adjetivo. Véase, cuando estoy utilizando el verbo ser o estar, ese no pongo otra cosa más, no pongo otro verbo. Pero si es con algo que no se refiere a ser o estar, la estructura es esta. Primero sujeto, luego el adverbio y luego el verbo principal de lo que quiero expresar. Podemos hacer unos ejemplos acá. En la primera, ven que va con el verbo to be, I am always. ¿Cómo puedo contestar ahí usando always y el verbo to be que es ser o estar? I am always, ¿qué? ¿Podrían poner I am always in class? In class at night. In the class at night. Ajá, podrían completar aquí, entonces. Se estaríamos diciendo, yo estoy siempre en clases por la noche. I am always in class at night. Ya en la segunda necesito agregar un verbo porque es con la otra estructura, ¿no? La primera era con ser o estar. ¿Ok? En la segunda necesito un verbo. Dice, I always, ¿qué es algo que yo hago siempre? Una acción que yo hago siempre. I always read my emails very early in the morning. Play. Perdón, Ramiro. Play soccer es una. I always read my emails very early in the morning. Ok. I always read my email very early in the morning. Ok. Y decía el compañero también, he always plays soccer. Ok, muy bien. Entonces ya hicimos el ejemplo con always. Vamos a hacer unos ejemplos más. Les voy a dar que 5 minutos hasta donde lleguen. No importa que no terminen con todos los adverbios. Ahorita ya hicimos con always. Pueden repetir, pueden hacer sus propias oraciones con always. Luego seguimos usually, frequently. So you have 5 minutes para construir sus oraciones. 5 minutes and then we will check. Okay.
Okay, let's see. A volunteer to share the sentences using usually. Ramiro, thank you. I am usually I am usually drink tea in the morning. I usually read paper in the morning. Okay, good. Let's see, Eric.
I usually go to work. I am usually listening. Okay, bien, está bien con el, si usan otro verbo, cuando vayamos con la del be, por ejemplo, I am usually, y utilizo otro verbo como beber o como caminar, entonces tengo que ponerle ing y sería como un continuo. I am usually drinking coffee in the morning. I am usually walking to work. That is the only thing. Si van a poner otro verbo que va con am, hay que ponerle ing al otro verbo. And that's okay. Thank you so much. Any other volunteer for usually? Me, teacher. Thank you. I am usually. I am usually, cualquiera de las dos. ¿Tiene solo una o hizo las dos? Ah, las dos. Ok. Oh, ok. Ah, pues entonces, I am usually very calm. Calm. Ok. You're usually very calm. And I usually spend things my mom at home. Excellent, excellent sentences. Thank you so much for sharing. Now, let's listen examples using frequently. Does anybody have examples using frequently? I am frequently checking emails. Excellent. I am frequently checking emails. Very good. La otra, I frequently wait to the park. Okay, very nice sentences. Thank you so much. Anybody else using frequently? Any other volunteer? I am frequently walking to my job. I frequently eat my lunch at midday. Excellent. Thank you so much, Ramiro. Excellent job. Now, normally, volunteers using normally. I'm normally tired. I am normally tired. Okay, good. I normally wake every morning. Excellent, Maria. Thank you so much for your examples. Well done. Marjorie, thank you. I am normally with Henry. Okay. I normally sing a songs. You normally sing songs. Okay, good. Thank you so much, Marjorie. Now let's listen with often. What do you have using often? I am often making reports. I am often making reports. Okay, good. And the next example? I often eat cheese. Excellent. Very good. Thank you so much for participating. Excellent job. Now, let's see with sometimes. Do you have examples using sometimes? I am sometimes happy. I am sometimes happy? Sad. Sad. Oh, okay, it's valid. Not all the time, but yes, from time to time. Good. Thank you. Any other example? I sometimes eat pizza. You sometimes eat pizza. Good. Not very often, just sometimes.
Occasionally. Let's listen examples with occasionally. A ver, ¿no llegaron hasta occasionally? No. No, nobody? I am occasionally going to the beach. Okay. It's okay. Mm-hmm. And another example, I occasionally play soccer. Okay, occasionally. Good, thank you so much. Now let's continue. I'm going to stop sharing this one so we can move to the next thing. Let me see. Okay, so what do we have here in the next page, the number 25 in your material? It says, I really need that memory. It's just a small conversation to express urgency or need. So, solo son dos expresiones que tenemos acá. Decir, realmente necesito, I really need, y luego expresamos el qué. O, como está en el número uno, it's very important. Okay, so, tenemos esta conversación cortita, it's just expressing needs. Let's repeat. I really need that memory. I really need that memory. Just a moment, please. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Right away. Okay. Do you have any question about the vocabulary here or the pronunciation? Brief. No, teacher. Maria? Yes. No, Brie. Brie, sí. Brie, yes. Es el nombre de la persona con la que está hablando Mark. Mm-hmm. Gracias, gracias. Okay. Okay. Now, let's see. Is these two expressions, estas dos expresiones son para expresar urgencia o necesidad de algo. Y luego tenemos el email que tenemos como ejercicio en el número 5. It's a reading exercise. It's a spare work. You can discuss it in groups. Read the email and organize the activities Guadalupe needs to do by importance. Let's check that email. It's from Daniel Ruiz, and the subject is very important task for this month. Dear Guadalupe, these are some tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. You have 2 days to do it, 1 hour each day. It's very important to send the 2 latest sales reports on May 26th. And then write a new welcome letter. Probably then, y luego. And then write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it, 4 hours. Finally, visit the 2 stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Okay, ese es el email de Daniel para Guadalupe, dándole las actividades que tiene que hacer el mes y distribuyéndole el tiempo. Entonces, vamos a ordenarla según ustedes crean que sería el orden, la importancia que tienen. Pueden analizar el tiempo y etcétera, ¿verdad? Y ponerlas aquí en orden. La primera sería la más importante. First, second, third, and
court. Lo pueden discutir en grupos. Aquí es como ustedes consideren. De ahí les digo, no hay como una respuesta que tiene que ser así exactamente. Es como ustedes consideren que es lo más importante y lo que tienen que hacer primero. Y luego ir catalogándolas así, en secuencia. Second, third, and fourth. According to the importance. Any question about this? Remember to take notes. Tienen que tomar notas para que después pues, compartan con el grupo lo que se ha hecho. Okay. Antes de ir a los breakout rooms, ya es hora de pasar chequeando asistencia. Así es que, pues, por favor, pongan su camarita y digan presente cuando escuchen su nombre. Sí. Ana Elizabeth Sánchez. Present, teacher. Ana Annie Damali Villalobos. Present, miss. Thank you, Annie. Brian Ernesto León. Cándida Luz Ortiz. Present, teacher. Thank you, Candy. Logró arreglar, ¿verdad? Sí, logré arreglar, teacher. Good. Tuve que reiniciar la máquina. Ah, ok, muy bien. Eso algunas veces pasa, ¿verdad? Que si la plataforma se traba, pueden intentar refrescar la página con la flechita que es como casi un círculo, o lo que hizo la compañera, ¿verdad? Reiniciar. Muy bien. Diana Verónica. Eric Josué. Teacher. Thank you. Glenda Carolina. Glenda Carolina. Henry Emerson. Henry Emerson. Asmin de Los Ángeles. Asmin de Los Ángeles. Jorge Alberto. José Alfredo. Present, teacher. Okay, thank you. José Osvaldo. Present, teacher. Thank you, José. Juan Pablo Rodríguez. Present, teacher. Thank you. María Julia. Present, teacher. Thank you, María. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you, Marjorie. Marni Betsaida. Present. Thank you. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you. Wilfredo José. Wilfredo José, ¿no se ha conectado, Wilfredo? Okay, so let's continue. Yesenia Natalie. Present. Thank you. Rosemary Jennifer. Rosemary Jennifer. Y Sandra Yamilet. Sandra. Present. Sandra. Okay, so, and let's go and make the breakout rooms. Ok, ahorita veo su mensaje, Brian. Ok, gracias, Brian, ya lo anoté. Ok. Remember to take notes of your discussion because then we are going to share it with the group, with the class. Let's join the groups. There we are. ¿Y ustedes?
Para eso pueden hacer subsidios. Noches. Noches. ¿Qué pasó con mi pelea? Good evening. Para ustedes, ¿qué actividad sería como la primera? Dijo que lo primero, lo que necesitaba era que contactara a los tres primeros clientes. Así dijo. No, pudiéramos, él dijo que no había como algo que es como por regla, sino que es como lo que nosotros consideráramos que debería de ir primero, como por orden de importancia. Entonces le damos menos tiempo que lo lleve, porque lo estaba leyendo y como que tiene menos tiempo para hacer algo. Me imagino que por orden de tiempo quizás ha de ser, que tarde más, ¿verdad? No sé. Ahí se mira ya el párrafo, ¿verdad? Sí. Vaya, ¿cuál escogemos de primero? ¿Qué actividad? Ya leyeron el párrafo completo, sí. Sí, sí. Yo no sé, yo tengo una disyuntiva. Yo pienso de que para primero tendría yo que ver. Yo no soy vendedor, ¿verdad? Ni tampoco gerente financiero, pero necesitaría ver el reporte de ventas, porque con eso tengo que planear, si tengo que buscar, luego con eso tengo que hacer, pedirle a José, por ejemplo, el listado de los posibles.
Did you finish? Yes, teacher. Okay, good. Let's wait for the rest and then we start the presentation. Okay, let's start with the first room. In number one, we have Annie, Jose Alfredo, Ramiro, and Sandra. Okay. Okay. Hey, no se mira. Give me 1 minute, please, teacher. Okay, let's see. You can see my screen? Yes, we see the screen, but solo se ve como un pequeñito screenshot. No sé si le da doble clic ahí o algo. ¿Hoy sí? No. Quizás deje de compartir y abra la imagen y vuelve a compartir, tal vez. Así okay. Funcione. Stop share. Escape. Le di escape, stop share. Ok, ya lo volví a compartir. Ahora. Ya. Yeah. ¿Hoy sí? Yes. Okay. Yeah. Teníamos que read the email and organize the activities Guadalupe needs to do by importance. The first important is send the two last sales report on May 26 and write a new welcome letter for the new customer. Second, important is call the new clients for the last 3 weeks. La siguiente sería visit 2 stores in Santa Tecla. Y la cuarta es contact the first potential customers in the list for Mr. Sánchez. Hay un par de errores de ortografía ahí, pero ya no pude corregirlo. No sé por qué no me lo permitió. Me disculpo. That's okay, no worries. That sounds great. How did you make that decision? Why is this important for you, like the first one being the report on May 26th? If for only have one day for do it. Okay, so you think it's because of time? She has more yes. time for the, okay. Excellent that you organize the activities for according to the time that she has. Good idea. Thank you so much for sharing. Okay, you're welcome. Okay, let's see. In the room number 2, we had Juan Pablo, Marjorie, and Marnie, and Yesenia. Okay, teacher. Marjorie are going to chair. Okay. Let me see. Okay. I have the answer in my teacher. Okay, for the first one, we read the paragraph and our decision was the first.
She has to send the two latest self reports. That is the first one. And the second, she had to conduct the first three potential customers in the term. She has to let me a moment. She has to call the new client for the latest 3 weeks, and finally she has to visit the two stores in Santa Tecla. Is that the same order like in the email, or you select them by according to the time that she has for every activity? No, nosotros no seleccionamos acorde al tiempo. Okay, for time. Okay, that was similar to group number one. We don't select according to the time. And then, why do you think that is the correct order? If it is not for time? Lo vimos de la forma, como decir que... From the most difficult to the easiest, or how? Creo que lo analizamos de una forma bien diferente, pero de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, primero enviar los reportes, los últimos reportes, ¿verdad? Y luego ya llamar a los clientes importantes que tiene. Y ya luego, pues, llamar a los nuevos clientes, pero primero estaban los más importantes. Y ya de último, pues visitar las tiendas en Santa Tecla. Así de esa forma lo vimos. No okay. Nos basamos de acuerdo al tiempo que tenía. Teníamos la idea, pero pues lo... The important thing is that you discuss it. That was nice. Good. Thank you so much. Now, let's see who was the room number 3. Let me check. It was Candy, Eric, Jose, and Maria. Okay, teacher. The first is send the two last Salmon's report on May. What do you say, 26? ¿Cómo se pronuncia 26? 26. 26. Creo yo. No me corrija la ticha. Okay. Second, I really need you to contact the first three potential customers in the list for Mr. Sanchez. Okay. Number 3, call the new client from the last 3 weeks and give the catalog information for June. And number 4, visit the store in Santa Tecla. Okay. Se congeló, Josué. ¿O es mi internet? ¿Hola?
No, creo que se congeló, Josué. Ah, okay. Okay, and se fue. Bueno, ok, bueno, bastante similar, parece que dejaron todo lo que era de oficina primero y luego pues ya podía salir a visitar tienda, ¿verdad? Trabajo de campo, claro, así lo vi. Sí, what's it different? Yo creo que lo quizás nos enfocamos en lo que teníamos como más urgente o menos días para hacerlo, o sea, lo que teníamos como más inmediato. No, nice. Perfect. Thank you so much. That was very good. Now let's listen to the last group, the number four. It was Brian, Elizabeth, and Sylvia. Good night, teacher. Nosotros lo anotamos, lo escribimos. Okay. The first is he contact the first three potential customer in the list from Mr. Sanchez. The two, he sent the two latest sales report and write the new welcome letter for the new customer. Three, call the new clients from the last 3 weeks and give them the collage information for you. And the four, finally, visit the two stores in Santa Tecla. Okay, excellent. So what do you think that is the most accurate order for these activities? What was the reason behind that reasoning? ¿Cómo lo decidieron así? Nosotros lo decidimos porque como primero hay que contactar a los nuevos clientes potenciales. Una vez se contacten, darles la bienvenida. Luego... nosotros pusimos lo de llamar a los clientes de las semanas pasadas, ¿verdad? Fue como por paso. Por la urgencia de... Sí, por la urgencia y por el tiempo. Entonces, finalmente la visita a las tiendas, que es cuando ya van a estar como más desahogados. Ah, se escuchó bien, como que me metí en área de ventas si yo fuera vendedor. Muy bien, excelente razonamiento. Gracias por su presentación. Entonces vamos a continuar. Quiero ver, aquí está mi pantalla. Ok. Aquí nos quedamos. Bueno, y como se han encontrado un par de veces por ahí con fechas y surgen de repente preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Cómo se pronuncia aquello? Los números en inglés para manejar con fechas, utilizamos ordinal numbers. ¿Se recuerdan cuáles eran los cardinales y los ordinales? ¿Qué recuerdan? ¿Cuáles son los números ordinales y cuáles son los cardinales? Ordinales, primero, segundo, tercero. Por ejemplo. Los cardinales, eso no me acuerdo. Ok, se acordó de los que más difíciles a veces. All right. Muy bien, los cardinales son los que utilizamos generalmente nosotros en español, es 1, 2, 3, 4, esos son los cardinales. Los números naturales. Los que le llaman también naturales, ok.
Sonó bien de matemática. Hace mucho que no escuchaba esas frases, los números naturales. Muy bien. Entonces, esos son también los que se conocen como cardinales en inglés. Son como 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces, los ordinales se utilizan para fechas. A diferencia de nosotros, ¿verdad? Nosotros usamos los números naturales para dar fecha, pero en inglés se utilizan los ordinales, los que serían primero, segundo, tercero. Esos se utilizan para fechas. También se utilizan como para aniversarios, para secuencias, para mencionar los pisos de un edificio. Entonces, acá tienen en este cartelito, solo para referencia, ya vamos a practicar pronunciación, eso es solo para referencia. Aquí tenemos los en este lado, ven, dice cardinal numbers. Give me one second. Ok, acá, cardinal numbers. Y dice 4, 7, 16. Y luego al otro lado son los ordinal. Fourth, seventh, sixteenth. Si se fijan, la escritura es diferente también. No es muy variable, pero, ok, aquí dice be careful with the spelling. Hay que tener cuidado con el spelling. ¿Cómo se escriben, verdad? Por ejemplo, aquí el 5 y el 9. Aquí vimos que la diferencia de 4, 7, 16 es que llevaban TH al final cuando son ordinales. Pero si se fijan en el 5, cambia el spelling, ¿verdad? A fifth. Sí. Nine cambia a ninth. No lleva la otra E, aquí está señalado. Entonces, sí, también es importante ver que no solo la pronunciación es diferente, sino que el spelling. ¿Ok? Entonces, si se fijan, bueno, aquí está lo que en ordinal, bueno, sería first para decir primero. ¿Ok? Y si se fijan acá, acá está completito y se representa con un número y una ST chiquita. Así se representa first. Second, se representa escribiendo el número 2 y una ND. ¿Okay? Como veíamos en el ejemplo, cuando es vigésimo segundo, es 22nd. Entonces llevaba una ND por ahí, lo que acabamos de ver atrásito. Quiero ver, no retrocede. Aquí vamos. Aquí si se fijan. No, estaba acá. ¿Ok? 21st. Ajá, ST. Eso es 21st. 22nd. Ahí está la ND. Y se debe a eso, a que se representan de esa manera, como en abreviado, en fecha, se representan así. ¿Ok? Dependiendo de cómo termine. Y eso lo vemos acá, está un poquito más grande. Y también vamos a practicar pronunciación, ¿ok? Como les mencionaba, si se fijan, el first, que sería el primero, está representado con un 1 y una ST, y así mismo el segundo. Lo mismo acá, el tercero, third, aquí escribiríamos number 3, el número 3, y una RD, third. Y luego, la mayoría, si se fijan, terminan en TH. Okay. Aquí todos van TH, 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 todos, hasta que volvemos a mencionar acá arriba que va primero otra vez. Entonces, el primero, que es 20, va normal y que sería vigésimo, ¿verdad? Primero, 21st, ahí volvemos a escribir con ST. Ahora el vigésimo segundo, 22nd. Como termina en 2, ahí va ND. El 23rd, RD. Y de ahí volvemos a las TH. Si se fijan aquí, va sería el 31º. Como va mencionando primero, first,
se va a representar con un 3, un 1 y una EST. Así es que siempre así va a ir como de acuerdo a cómo termine el número que se está mencionando. ¿Hay alguna pregunta con esto? Es práctica, bastante sencillo. ¿Questions? Ok, vamos, como estamos hablando de fechas, vamos a practicar primero la pronunciación de los meses. Se los voy a poner dos veces y luego vamos a pasar a practicar la pronunciación de las fechas. Ok. Deme un segundito para compartir sonido. Que van a, vamos a silenciar porque pues de repente hay ruido alrededor de nosotros y también hay delays con el internet, que unos están más, se les está trabando, otros están un poquito normales. Entonces, para evitar eso, pero ustedes repitan en casa. Yo voy a ir pausando para darles chancecito. Para mí. Unit 11. What are you going to do? Page 72, Exercise 1. Months and dates. Part A. Listen and practice the months. January. February. March, April, May, June, July, August. September, October, November, December, Unit 11. What are you going to do? Page 72, Exercise 1. Months and dates. Part A. Listen and practice the months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, okay, ahora nos vamos a mover a la parte donde están ya las fechas, los números ordinales para dar fechas. Aquí no van a escuchar, bueno, a menos que lleve first, second, third, sí se escucha bien la diferencia. Es muy diferente a los números cardinales. Los demás, en la mayoría, es como un t al final.
Esa es la diferencia en pronunciación. Y esto, el grupo de los teens, que siempre es extendido el teens y luego at the end. Ahí lo van a poder notar en el audio. Listen carefully and then repeat. Page 72, Exercise 1, Part B. Complete the dates, then listen and practice. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Eleventh. Twelfth. Thirteenth. Fourteenth. Fifteenth. Sixteenth. Seventeenth. 18th. 19th. 20th. 21st. 22nd. 23rd. 24th. 25th. 26th. 27th. 28th. 29th. 30th. 31st. 72, Exercise 1, Part B. Complete the dates, then listen and practice. First. Second. Third. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Okay. Any question about this? No questions?
Okay, if there are no questions or comments, we can continue. Let's see. Let's continue here in the presentation. It's this one. Okay, here are some of holidays in the United States. Let's see, these are like the most important maybe. Okay, so let's start. They celebrate New Year's Day, January 1st. New Year's Day. Valentine's Day. February 14th, Independence Day, July 4th, Halloween, October 31st, Thanksgiving, the fourth Thursday in November, Christmas, December 25th. So those are the most important, some of the most important or common celebrations in United States. Of course, there are more. They have Memorial Day, cuando celebran lo de los soldados caídos, y etc. Tienen muchas más celebraciones. ¿Tienen preguntas con este vocabulario? No. Okay. Voy a ponerles el audio para que puedan practicar pronunciación de estos holidays. Primero lo voy a poner para que escuchen y luego para que practiquen. Pero voy a conectar la computadora porque se está descargando. Dame un segundito. One second. Listo, así ya no se me apaga a media meeting. Okay. And, aquí está, siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, yes, yes. Yes, teacher. Okay, les voy a poner el audio solo para que escuchen y luego practicamos pronunciación. Page 74, Exercise 7, Snapshot. Holidays in the United States. Listen and practice. New Year's Day, January 1st. Valentine's Day, February 14th. Independence Day, July 4th. Halloween, October 31st. Thanksgiving, the fourth Thursday in November. Christmas, December 25th. Okay, ahora lo voy a poner para que voy a hacer pausa después de cada holiday para que puedan repetir. Page 74, Exercise 7, Snapshot. Holidays in the United States. Listen and practice. New Year's Day, January 1st. Valentine's Day, February 14th. Independence Day, July 4th.
Halloween, October 31st. Thanksgiving, the fourth Thursday in November. Christmas, December 25th. Muy bien. Si se fijan, el Thanksgiving no tiene una fecha definida porque se celebra el cuarto jueves de noviembre. The fourth Thursday in November. O sea que este año caería, ¿qué fecha caería Thanksgiving? It would be November 24th. Yes, November 24th. And next day is Black Friday, November 25th. Good for the shopaholics. Okay, now the exercise is to practice dates. We're going to practice dates. Vamos a practicar las fechas. Y lo vamos a hacer en grupo. ¿Qué vamos a hacer? Quiero compartir acá a whiteboard. Teacher. Ajá. Excuse me. What is a snapshot? A snapshot es como un cápsula. Uh-huh. No. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Entonces vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a preguntar diferentes fechas para que practiquemos one is Children's Day. Questions like this. When is Children's Day? October 1st. Uh-huh. So you say it is on? It is on October 1st. October 1st. Very good. It's on October 1st. When is that people's day? When is that People's Day? It is November 2nd. It's on November 2nd. Uh-huh. It is on November 2nd. Okay, and so you will practice speaking, así van a practicar speaking y las fechas. Recuérdense que hay muchos, Father's Day, Teacher's Day, Mother's Day, Secretary's Day, Nurse's Day, etc. So we're going to practice speaking just a little bit in groups, okay? And let's see, give me 1 second to create breakout rooms. Okay, there we go. Ask and answer questions about holidays. Sample. ¿Por cuál podríamos comenzar? No hay nadie que los pueda compartir.
Compartir qué cosa. Para verlo en la pantalla. Cosa. O solo sí. Es más, ah, sí, lo... Ajá, o sea, tienen que hacerse sus preguntas así como when is Father's Day? Ajá, so oh, I can ask José Alfredo, when is Father's Day? When is Father's Day? Quiero ver, dice esto. ¿Mm? It's sí. On. Ajá, it's on. It's on el 17. No, no. Yes, it's on. No, it's on. Yes. It's on June. June. 17. Ah, perdón, 17. June 17. Yes, it's on June 17th. It's on June 17th. And then you can ask another classmate. Otra fecha, le puede preguntar a otro compañero cuándo es el día del soldado, yo no sé. Le van a tener que googlear algunas fechas, I know. Oh, yes. Okay. Oh. Okay. Teacher, okay. Estaría bien. When is Mother's Day? Yes, of course. When is Mother's Day? It is on May 10th. No, 10th. Excelente. It's on May 10th. Y luego, o sea, le puede preguntar a otro compañero, when is tal fecha? When is... Ay, otro que... A ver. When is Independence Day in El Salvador? No sé, algo así. ¿Cómo fue? When is in the, ay, no sé, independencia, ¿cómo se dice? Independence. Independence. Ajá, con dance. Ajá, Independence Day. Independence Day in the El Salvador. In El Salvador. Oh, in El Salvador. La respuesta es, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo era it's la respuesta? It's on September. It's on September 15th. It's on September 15th. Okay. A ver. Otra. When is New Year's? New Year. New Year's Day. New Year's Day. When is New Year's Day? no sé. El... It's on January first. It's on January 1st. También, when is Children's Day in El Salvador? It's on October 1st. First. October 1st. Ya mañana. Mañana es mi día. Sí. No, quiero ver. Otro día. And...
no sé cómo se dirá esa, pero la voy a tratar. When is worst date? ¿Cómo? No sé. When is work? Ay, el día del trabajador. Labor's. Labor's Day. Labor's Day. Labor's Day. May 1st. Otra, a ver si este se acuerda. When is day of race? Day of race. Day of race, creo que pronuncia. Como día de la raza. It's on October. No sé cómo se dice. 12. Okay, quiero ver otro día. Cross day. Está otro día. When is day secretary? It's on June 26th. Where is it? I know 26th. May 26th. Primero se dice el mes y después la fecha. ¿26 de mayo o 26 de junio? Ya me confundí. Mayo. Pensé que era mayo. De mayo. Ok, pensé que era junio. What is the teacher? Sí, va. Yes, when is teacher's day? Teacher's day. It's on June 22nd. Quiero ver otro día. Y para el 2 de el día de los difuntos. Sería People's Day. Ajá. Así lo mencionó la teacher. People's Day. Dead People's Day. Ajá. Sería. Is on November 2nd. Nadie vive cerca de los Quilter, porque aquí hay un día específico. El día de la pupusa. Todos los días. No, hay un día, creo que es el 7 de octubre. No, el día que hacen la pupusa grandota. Pero no está en el calendario. Pues no sé. Quiero ver otro día. El día del padre. Ese lo dieron mencionando. Ya lo dijeron. Sí, con la que me vacunó la teacher, la primera. Y ahora le dije 17. Era así. Y el día de los reyes. El día de la mujer. Ah,
Sí. Día de los Reyes. When is... ¿Cómo sería ahí? When is... King. De los King. Reyes King. Magos. when is day of the... Of the... No, creo que es... Wins, wins, man, algo king, así, ¿verdad? King. O king. King, king. No. King. King. Magic king. Magic king. Magic king. No, I don't know. Reyes magos. No, no recuerdo. No, Reyes magos. Ah, pues no. Entonces, magos. When is woman day? Ah, el día de la mujer. It's on March. Ay, no sé. ¿Cómo se dice ocho? Eight. It's on March 8. It's on March 8. A ver, otro día. Ya no me acuerdo. Ah, también está el del when is mechanic day. No, sí va. I don't know. Este es, creo ver, es. Is on July creo que July 14, si no me equivoco. También where is day doctor o el día del doctor o enfermera, no, el doctor va, o la enfermera, no, no, el doctor when is day doctor. Tiene que ser... Según internet, it's on July 14. No. Sí, 14. El 14 de julio. No. Ah, sí, es el de la doctora, el del doctor es 14. No, el del mecánico es el 31 de agosto. Ah, pues no, yo me he equivocado. Ok, thank you, compañeros. Bye. Ok. How was she practice? Did you practice a lot? Yes. Menos. Or less. Why? What happened? Andábamos buscando el día de Semana Santa, pero solo estaba Holy Week. A Holy Week. Mm-hmm. The Holy Week. Porque como no es un día exacto, igual que Easter, que es el día de Pascua. Uh-huh. Que es el lunes siguiente después del domingo de resurrección.
era muy complicado en inglés. Pero sí encontramos el Soldier Days en El Salvador. It is on May 7th. Ok. También teníamos el de Mother's Day. Uh-huh. When is the Mother's Day? It is on May 10th. On May 10th. Uh-huh. Y descubrimos otro como el Accountant Day. Accountant Day. Oh, yes. When is the Accountant Day? It is on May 26, no, 16. Okay. Hicieron su trabajo de investigación también con algunos días que pues como que no tienen mucho así boom como los más comunes, ¿verdad? Madre, padre, etcétera, el Valentine's y otros. Y qué bueno que descubrieron algunos otros, ¿verdad? Como el que mencionaban, ¿verdad? Como que Holy Week y Eastern, todas esas fechas que no tienen un día específico, sino igual que Thanksgiving, ¿verdad? Thanksgiving, que sería el 4 de noviembre del año. Entonces, buscando la fecha, pueden irse al calendario del año en curso, ¿verdad? O si ya pasó, podrían decir la de el año que sigue, cuándo caería el año que sigue. ¿Verdad? Sí, con un poquito más. Pues tal vez fue muy poquito tiempo que le di, ¿verdad? Necesitaba más tiempo porque sí, algunos andar buscando en Google las respuestas o los días, así que no son muy comunes, pero también sí se celebran, ¿verdad? Como el Día del Soldado, sí. Soldier's Day, etc. But very good that you had fun with this. So, let me check attendance one more time. Vamos a hacer el segundo control de la noche. Déjeme buscar el file. Creo que se salió alguien. Ya no veía 16, 17. Bueno, vamos a chequear. A ver cómo estamos. One second. Déjenme ver porque ahora se trabó la barrita esta. Si no es una cosa, es la otra. Ok, aquí está. Ana Elizabeth. Ana Elizabeth. Present. Thank you. Present. Anida Mali. Present. Thank you. Brian Ernesto. Candida Luz. Present, teacher. You. Eric Josué. Present, teacher. Thank you. Glenda Carolina. Henry Emerson. José Alfredo. Present, teacher. Thank you. José Osvaldo. I'm here, teacher. Thank you, José. Creo que le tocaría uno a uno, José Osvaldo. Si se puede quedar unos minutitos después de la clase, estaría. Agradecería. Good, teacher. Ok. Juan Pablo Rodríguez. Present, teacher. Thank you. María Julia. Present, teacher. Thank you. Marjorie Angélica. Marnie Betsaida. Present, teacher. Thank you. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Silvia Patricia. Present, teacher. Wilfredo José. Ksenia Natalie. Present, teacher. Thank you. Rosemary. Y Sara Yamilet. Present. Thank you.
Bueno, entonces eso sería todo por ahora. Gracias por haber asistido a su meeting. I know it's Friday, pero sí, gracias por haber estado presentes y por su participación. I hope that you have a wonderful weekend. Enjoy, be safe, and see you on Monday, okay? Okay, see you. Okay, thank you, teacher. See you. Gracias. See you. Sleep. Good night. Good night, well. See you Monday. Bye. You. Good night, teacher. Good night. See you. Hi, teacher. Hi, Jose. How are you doing? Sorry. ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente? Good, teacher. Hasta el momento, pues, siento que todo lo he ido entendiendo bien. Con respecto a lo que hemos visto, sí creo que no tengo preguntas. Quizás más que todo consultarle, digamos, como para mejorar el entender, ¿no? Digamos, qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que está como hablando o algo así, ¿me explico? ¿Cómo mejorar su listening? Ajá, podríamos decir que sí. Vaya, usted estuvo en el módulo anterior, en el yes. básico 1. Yes. Ok. Ahora, ¿siente que no entiende cuando estoy hablando en inglés? Pero, digamos, cuando lo hace como muy fluido. Pero igual, digamos, entiendo porque vamos comenzando, ¿no? Entonces, okay. Ajá. Ok. Fíjese que es cuestión de costumbre. Me dice que a veces hablo muy fluido en inglés. Pero siento que entiende algunas palabras. Sí, sí. Como que agarra la idea de lo que estoy diciendo. Exacto. Entonces, a ese punto quiero llegar. A muchas personas les da como miedo la parte de listening y a veces hay un bloqueo porque nos preocupa, entonces porque mi mente está pensando, ok, no estoy entendiendo qué dijo, entonces estoy oyendo la voz de mi mente y no estoy escuchando al hablante, ¿verdad? Entonces, sí le pasa, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Está pensando en vez de estar escuchando. Sí, ok. Sí. Deje de hacerlo. Nunca lo había visto desde esa perspectiva, dicha. Sí. Pero sí es, creo que es bastante entendible porque, o sea, si estoy escuchando mi voz, ¿cómo voy a entender a la otra persona? No, no, no tiene ese sentido. Ok, voy a tomar en cuenta ese consejo. Y digamos, relájese. Dicha, ajá, y relájese porque a veces, mire, eso pasa, es como... Esto yo lo aprendí con el tiempo, porque a mí el listening también me costaba un montón. Entonces era como que, y si me relajo y dejo de escuchar ese bloqueo, porque era como, yo, Dios mío, no lo voy a intentar, no entiendo, va muy rápido. Entonces eso era como, y cuando estaba ya en la universidad, ya para terminar, nos dieron una clave también, que nos sirve mucho para relajarnos, que no es necesario... Porque esa gente habla muy rápido, nosotros no estamos acostumbrados, pero no es necesario entender el 100% de las palabras. Y le voy a contar rapidito una experiencia que tuve cuando todavía estaba estudiando, no, entonces me tocaba trabajar y estudiar, entonces estaba haciendo unas prácticas en un hotel, estaba en el Hilton, ahí me tocaba trabajar, y me estaba como ayudando en el bar, a veces en el restaurante, entonces a veces... evitaba gente que yo sabía que solo hablaban inglés, solía evitar a esa gente. Y siempre los compañeros me ayudaban porque sabían de que yo todavía estaba estudiando inglés. Pero un día me dejaron sola, me dejó sola en el bar un compañero que no quería comer los frijolitos del hotel, ve, él quería McDonald's, me dijo, mira, yo solo me voy a cruzar la calle, no sé qué, te dejo un ratito, mira, hoy está tranquilo, no sé qué, yo, pero volá, apúrate, no me dejes sola mucho. Harriet, se fue. Harriet. Sí, y que entra un gringo, ¿verdad? Ay, Dios mío, me morí porque estaba solita en el bar en un día de que no se llenaba mucho el hotel. Creo que en martes, miércoles eran bien tranquilos. Entonces, y entró y yo me puse a lavar vasos, así como no te veo. Entonces me dijo,
Can I have a red Marlboro box, please? Y yo, ¿qué dijo este? Y me seguía haciendo la loca, así como. Y entonces y me acordé de eso, relájese. Va a entender aunque sea tres palabras y esa va a ser la idea principal. Entonces el hombre repitió, can I have a red Marlboro box, please? Entonces en todo yo entendí red, Marlboro y box. Ok, quiere una caja de Marlboro rojo. Le di sus cigarros y ya se fue, me pagó y se fue. Y en eso apareció el compañero, ¿verdad? Pero esa experiencia me ayudó a entender que sí es cierto, con unas tres palabras que yo agarre, tengo por lo menos idea de lo que me están diciendo. No es necesario entender cada palabra. Así que esa es otra cosa que le va a ayudar a agarrar nada más. Y otra cosa es que las palabras principales tienden a decirlas con más énfasis. Por ejemplo, las principales las entendí. Red, Marlboro y box. ¿Ok? Entonces, entre todo lo que dijo era, can I have a red Marlboro box, please? Solo entendí tres palabras. Pero esa es una. La otra es dejar de escuchar esas voces porque entonces uno no se concentra. Siempre también, si no sé cuál es su motivo para aprender inglés, si se puede saber. Digamos, superación personal en primer lugar y en segundo lugar, podríamos decir, para optar a mejores oportunidades laborales. Por ejemplo, excelente. Estoy estudiando y estoy trabajando como auxiliar contable, o sea, prácticamente me voy a dedicar al área financiera. Entonces, digamos que ese sería como el objeto, ¿no? O sea, buscar luego entidades que a lo mejor tienen que, digamos, como por decirlo de una forma, como sucursales aquí, que son entidades de otros países o cosas así. Ajá, como para llevar la contabilidad o inclusive entidades que son afuera y que pues requieren que alguien le lleve la contabilidad o cosas así. Ajá, ese sería como el objeto. Excelente, lo felicito. Ya sentía que me decía que se quería esclavizar en un call center. Yo no. No, no, no. Pero que me alegra de que sus aspiraciones son más allá, pues son, y me alegra mucho. Entonces, todavía con más razón, mire, cuando está en ese ambiente con personas así, todavía es más fácil, porque normalmente usted está tratando con personas que necesitan algo de usted, ¿verdad? Entonces es como un lenguaje más formal, no es que va a estar recibiendo llamadas de gente enojada que le va a decir, entonces se va a frustrar. Entonces, cuando uno no entiende algo, usted le puede decir, relajarse, vea, primero, ya le di dos claves, una, enfóquese en lo que en el hablante, en lo que le está diciendo. Si es personal, todavía es más fácil porque uno puede como leer los labios de la persona, ¿verdad? A ver qué. Entonces es más fácil relajarse, escuchar atentamente a la persona y callar esa voz, vea. Decirle relájate y entender, concéntrate. Callar esa voz, agarrar las palabras principales y luego usted le puede decir, ok, my understanding is that you need this and this and this. Ok, eso es lo que yo entiendo. Am I correct? Ok, está correcto. O si no le entendió, decirle, can you repeat that for me, please? Maybe to use another words because I didn't get it or I didn't catch the whole idea. Okay. No agarré la idea completa. Me lo puedes repetir o explicarme una vez más o usar palabras diferentes. Y la gente es súper amable. No le tenga miedo. Si usted tiene chance alguna vez de practicar con alguien que es hablante nativo, no les tenga miedo. Esa gente es súper amable en la mayoría de casos, no todos. Entonces, la mayoría de casos son súper amables y le pueden ayudar a uno también. De hecho, ya cuando perdí el miedo así, había un cliente que frecuentaba mucho el hotel. Entonces, ese señor casi no hablaba español. Entonces, sí sabía de que a mí me costaba un poquito todavía con el inglés. Y entonces, teníamos un tipo de trato, porque yo no podía detenerme mucho con los clientes porque me regañaban. Entonces, le digo yo, le llevaron la cena y le digo, how do you say buen provecho en inglés? Y yo le quería decir buen provecho. Entonces, en los libros solo aparecía buen apetit. Ah, you say enjoy your meal. Okay, disfruta tu comida. Can I use for breakfast, lunch? Yes, whatever. You just said enjoy your meal. Y cosas así uno las aprende con la práctica. Pero si uno le tiene miedo a esta gente y a la práctica, solo se está poniendo una barrera y se le va a hacer más difícil. Así sí, que como consejos, esos serían los que les puedo dar.
Y para practicar, teacher, digamos, conoce, porque yo, por ejemplo, me he metido a los links que aparece después de cada, a veces, digamos, en el material que tenemos, al final aparece como unos links. Entonces, aparte de ellos, porque ahí hay como para practicar listen, pero aparte de ellos, no conoce, digamos, alguna otra, qué sé yo, página o cosas así como para practicar. Sí, voy a mandarle dos aplicaciones que a mí me servían bastante porque puede escucharlo y puede leer. Ahí tienen apartados y son muy útiles. Son tres aplicaciones. En una es porque están, se llaman BBC Learning English y eso tiene como los, tiene podcast. Tiene, usted está escuchando y está leyendo ahí. Bueno, yo sé que a usted le gusta mucho, es como nació con la tecnología y todo eso, entonces yo sé que usted le va a buscar por ahí. Tiene un apartadito de vocabulario, tiene como preguntitas para que usted resuelva de lo que acaba de escuchar y va escuchando y está en escrito. Incluso lo puede bajar el PDF, los puede imprimir. Y eso tiene varios apartados. Tiene los apartados de temas gramaticales. Tiene también temas así como en general, ¿verdad? Como tendencia TikTok, la aplicación, no sé qué, y algo que habla de los peligros, que son cosas así, ¿verdad? Temas generales. Tiene temas de salud y tiene uno que me gusta mucho, que es el de las noticias, que son las de CNN. Entonces son noticias reales del día a día, entonces ahí uno puede aprender vocabulario de política, de sociedad, de finanzas, porque también salen noticias de finanzas, que si se murió un famoso, ahí sale la noticia, ahí sale el reportero y usted lee lo que el reportero está diciendo y está escuchando. Entonces le voy a mandar en el grupo de WhatsApp, voy a mandarlo, tal vez no ahora en la noche, no le vaya a estar pillando el teléfono a medianoche, pero Sí, mañana en la sí. mañana le prometo que voy a mandar eso. Son el BBC Learning English y hay otra que se llama 6 Minute English. Esa me gusta porque le está mandando, le manda alarma, que cada todos los días le manda que practique sus 6 minutos de inglés. Entonces, esa también le ayuda a uno, que a veces no le dice, ay, que deje de pillar este volado, voy a practicar. No lo voy a silenciar porque entonces no va a Es ser. cierto. Ah, entonces Sí. es como que lo obliga a practicar o al menos escuchar esos 6 minutos. Entonces yo sé que el fin de semana muchos no van a agarrar el teléfono, no van a buscar, pero si está la alarma ahí, a veces eso ayuda. Sí, okay, Así que de teacher. mi parte eso sería y no sé si hay algo más en que yo le pueda ayudar. No, solamente eso, teacher. Porque sí, lo otro que le iba a preguntar era con el vocabulario, porque a veces hay como palabras que no sé qué significan, pero yo creo que con eso que me acaba de decir, con estas aplicaciones, creo que sí se puede, digamos, adquirir bastante vocabulario. Sí, y otra cosa que puede hacer cuando tenga dudas o el significado de verdad no esté muy claro, busque en Google, por ejemplo, a mí me pasaba a veces cuando estaba estudiando, palabras así, yo de repente tengo que hablar de lo que no me gusta, tengo que hablar de comida, pero yo, bueno, como de todo, menos menudo de pollo, entonces yo, ¿cómo se dice eso en inglés? Entonces, ajá, yo dije, no puede ser tripas, serán vísceras, como las cosas de adentro. Entonces busqué chicken y me salió como, lo busqué en el traductor como vísceras de pollo, pero me salieron vísceras como cosas así con dibujos de pollo cuando lo busqué en el buscador de imágenes. Entonces luego busqué y me apareció en el que eran, puse en Google, en el traductor puse menudo de pollo, que me lo tradujera al inglés. Y apareció la palabra chicken giblets. Entonces dije, yo no voy a hacer otra cosa rara. Entonces dijiste chicken giblets y puse imágenes. Y sí, me salía que eran cabalas, menudo de Los pollo. menudos, teacher. Entonces así me aseguré que la palabra que yo encontré en el traductor era justo lo que yo quería decir. Ese es Ah, otro okay, método que teacher. puede ser. Cuando uno esté seguro de una palabra, búsquela con imágenes. ¿Ok? Y el traductor dice que es esto, lo pongo en Google y ahora busco imágenes de esto. Con la palabra inglés. Okay. Ese es otro tip que le puedo dar. Okay, teacher. Good. Ok, ¿algo más, José?
No, teacher solamente. Igual cualquier cosa puede preguntar en clase, no es que porque solo el uno uno era oportunidad de preguntar, cualquier curiosidad, duda, consejo, lo puede hacer incluso en la sesión principal. Ok, teacher. Bueno. Solo nos envía las aplicaciones, por favor. Si no la envío mañana antes de mediodía, recuérdeme. Ok, teacher, ponga okay. En el grupo, me debe una aplicación o algo. Ok, teacher, yo les recuerdo. Vaya, mañana lo mando, ahorita quizás, y si no, ya lo voy a mandar. Pero si mañana mediodía no lo he hecho, me acuerda, por favor. Ok, teacher. Ok. Thanks, teacher. Bueno, le agradezco su tiempo y le deseo que descanse. Gracias, igual. Okay. See you See you, on teacher. Monday. Bye. Bye.